conferencias, talleres y visitas de campo en Caldas, Risaralda y Quindío, se celebrará el primer año de la declaratoria del paisaje cultural cafetero por parte de la UNESCO. Los temas que queremos abordar son el tema primero que todo del paisaje cafetero como patrimonio, segundo del tema turístico fundamentalmente y la participación comunitaria, son esos tres ejes. Vamos a tener por la mañana conferencias internacionales de expertos en paisaje de Latinoamérica y de Colombia. En la tarde va a haber taller y al otro día vamos a hacer recorridos por el paisaje en Caldas. El evento también rinde homenaje al 40º aniversario de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural que celebra la UNESCO durante este año. Estamos invitando a las personas interesadas en el tema del paisaje, estamos invitando a las personas interesadas en el tema del medio ambiente y principalmente a las personas que tengan investigaciones sobre el tema de paisaje. Las personas que están haciendo maestrías, doctorados o que están haciendo algún tipo de estudio alto de posgrado en la Universidad Nacional, se les va a valer por 2 créditos la participación en este evento. Las personas interesadas pueden comunicarse al 887-9333 o al 887-9300 extensión 50128 o 50609 o al correo cunesco-man@unal.edu.co. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la agencia de noticias UN, Ana María Escobar.